estar en un punto de unidad más allá de cualquier religión. Sí, vengo desde General Alvear, desde Bowen. El fracking empezó. Hicieron muchas marchas, pero el fracking empezó. Y ahora, de nuevo en la calle. El fracking empezó y nosotros vamos a terminar con él, antes de que el fracking termine con nosotros. El pueblo de Mendoza no es un rebaño entregado al monstruo del fracking y a los combustibles fósiles. Acá vienen a contaminar el agua. Este año no hay agua ni para el agro y están reduciendo los turnos de riego, pero le están dando 30 millones de litros de agua dulce de nuestros ríos al fracking de manera ilegal, violando la ley de aguas en un decreto inconstitucional del gobernador Cornejo que cada vez toma más características dictatoriales. Pero nosotros no vamos a ceder ante el miedo y las persecuciones, sino que nos vamos a unir en una movilización pacífica para plantar un olivo de la paz que lleva la bendición del Papa Francisco y de muchos líderes religiosos que lo plantaron en la Plaza de Mayo en el año 2000 en forma ecuménica, y nosotros llevamos un retoño que hemos conseguido de ese olivo que va sobre esa camioneta que tenemos atrás para plantarlo el día 8 de septiembre, que es un día muy importante para la provincia y para el mundo, un día donde se hacen acciones contra el cambio climático en todo el mundo, y eso nos dará el apoyo de grandes organizaciones como el Movimiento Climático Ambiental 350.org, que traerá referentes de todo el país, de Entre Ríos, de Santa Fe, que prohibieron el fracking, de La Pampa, el diputado Verón Garay, que impulsa la ley contra el fracking. La Pampa, que está en conflicto con Mendoza por el Atuel, se une por la defensa del Atuel con Mendoza, y van a venir el día 8. No podemos faltar. A todo el mundo, vengan. Vamos a marchar el último tramo de este peregrinaje desde el Cóndor en Guaymallén, saliendo a las 14 horas, día sábado 8 de septiembre, hacia la Plaza Independencia. Vamos a plantar el olivo por la paz en esa plaza, con mucha participación de muchas organizaciones, y todo el mundo puede traer un poco de tierra de su departamento, un poco de agua de su río, para plantar ese olivo con toda esa tierra y toda esa agua. De una vez por todas, unámonos por sobre todo lo que nos divide: asambleas, partidos políticos, organizaciones, sindicatos, personas de a pie, comerciantes. Todo el mundo toma agua, el agua une al mundo, el agua es una en todo el planeta, y el ciclo del agua, nosotros somos parte de eso. Si no lo defendemos ahora, mejor que hagamos la valija si nos vayamos, y nosotros no nos vamos a ir, que se vayan ellos.